Colegio Mexicano de Otología, Neurootología y Cirugía de Base de Cráneo les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Les recordamos que sus dudas o comentarios para los profesores las pueden escribir en el área de preguntas y respuestas de la plataforma para que les sean transmitidas al final de la sesión. Esperamos que el tema de este mes sea de su agrado e interés. Y les ayude al desarrollo de su práctica médica. Gracias por su compañía. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Benjamín García. Soy el actual presidente del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Y bienvenidos todos y estamos muy contentos. En México celebramos eh, el 14 de febrero el Día del Amor y la Amistad. Creo, no sé si en otros países sea lo mismo, pero pues qué mejor para nosotros tener en este mes a, a, a un doctor que es amigo de todos, el doctor, eh, el doctor Pinto. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, quiero que, que lo presente la doctora Celis, por favor, adelante, Erika. Hola, muy buenas noches y claro, no puede estar más de acuerdo que, que ahorita es un otorrino mundial el doctor y lo y lo vaticinó que él iba a ser famoso y lo es. Y ahorita estamos recibiendo comentarios de que están muy contentos de verlo. Y pues buenas noches, pues presento, me permito presentar al doctor José Luis Pinto Urzúa, el cual el día de hoy nos va a dar una plática muy interesante llamada presbivestibulopatía. El doctor, como todos saben, pues estuvo practicando pues activamente en geno es actualmente el director y el coordinador general de, de muchos de nosotros, que estuvimos con él en, en muchísimas pláticas durante la pandemia. Nos alegró, nos alegró con sus conferencias y con, su, y con su buen humor y su gran entusiasmo por la enseñanza. Creo que, como él decía, no solamente es un grupo académico, sino es un grupo de estudio. Siempre enfatizaba eso. Una breve descripción de su currículum. Él es médico cirujano de la Universidad de Valparaíso, Chile. Eh, hizo la especialidad de otorrinolaringología en el Hospital Clínico Provincial de Barcelona, España. Hizo el fellow con García Ibáñez en Barcelona también. Y actualmente, bueno, aquí tengo en el, eh, eh, últimamente está, se acaba de mudar, pero lo último es que está practicando otología y neurotología en Villa del Mar, Chile. Gracias, doctor. Si gusta nos una breve introducción a su plática. Es un gusto tenerlo aquí. Yo creo que hay muchas caras que están felices de verlo y yo estoy segura que lo van a externar al rato. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, eh, primero agradecer la, la invitación eh, que me han hecho para poder presentar este tema. Yo creo que es un tema que es interesante y creo que va a ser eh, algo que va a aportar realmente al conocimiento de todos. Y eh, hicimos esta vez una modalidad de grabar la presentación porque yo en este momento estoy viviendo en un lugar que se llama Puerto Tai, donde la cobertura de internet no es la mejor y con el fin de poder asegurar realmente la charla y que realmente salga eh, con una calidad técnica adecuada, por eso hicimos esta, esta modalidad. Eh, y luego, cuando ya termine ya eh, la grabación, vamos obviamente a abrir el espacio para preguntas, respuestas, y lo que me gustaría es poder eh, quizás abrir un poco más el diálogo y poder eh, tratar de poder intercambiar opiniones y así nos enriquecemos todos. ¿ya? Así que ahora eh, vamos a seguir entonces con eh, el video de la charla que, que fue grabada para, para este fin. Hola, buenas tardes, buenas noches. Eh, para todos eh, los colegas de México, eh, el día de hoy vamos a presentar, vamos a hablar sobre el tema de pre-vestibulopatía. Yo soy el doctor José Pinto y en primer lugar quiero saludar a todos los colegas de México en el día de la bandera, hoy día 24 de febrero. La bandera para Cabro, nosotros, es, un, es algo muy importante, ¿no? Pues refleja una historia, refleja vivencia, refleja realmente muchos momentos, digamos, donde quizás desde muy niños vimos cómo se usaba nuestra bandera y realmente va asociado a recuerdos entrañables. Y son recuerdos que son muy significativos para Cabro, nosotros. Y hoy es un día muy especial para todos ustedes, y que les mando un fuerte abrazo desde Chile. Yo en este momento les estoy hablando desde Puerto Octay. Eh, la verdad es que me sigo moviendo en Chile, me he ido cambiando a distintos lugares. Y en este momento estoy en Puerto Octay, que es en una, una zona de un pueblo que está en el, digamos que la área norte de un lago que se llama Yanquihue. Yanquihue significa en lengua mapuche el eh, lugar escondido. Y al frente de esta imagen que ustedes ven aquí a la derecha, sobre este puente, eh, está este pequeño pueblo que es eh, fue fundado digamos por eh, inmigrantes alemanes en el siglo XIX aquí ustedes ven la típica arquitectura sureña de la zona Patagonia y de la zona, y digamos también arquitectura alemana no la palabra o el nombre Puerto deriva de la lengua mapuche Itaí esa es una teoría y la otra es donde Osh hay, que era una tienda que podía abastecer a todo el mundo, entonces eh, como era un lugar que realmente tenía de todo, entonces siempre había cosas, ¿no? Entonces eso fue derivando después en Puerto Octay. Aquí tenemos imágenes preciosas de los ríos que hay acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la, una zona que más alto del Petrohué. Petrohué significa lugar donde había mosquitos, ¿no? Eh, la Patagonia chilena es un lugar hermoso. Y eh, los invito a que puedan en algún momento visitar estos lugares que son realmente maravillosos. Bueno, hoy vamos a hablar del tema previo de vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar de la importancia de la previo de vamos a hablar del diagnóstico de la varaní y vamos a hablar del manejo en general. La idea es poder colocar el tema sobre. Eh, la mesa y sobre eso a partir de eso vamos a tratar de discutir abrir discusión ya y para eso va a haber bastante tiempo digamos al cabo de que termine mi presentación y eso obviamente digamos que nos va a permitir poder enriquecer digamos todos estos conocimientos teóricos que les voy a brindar en primer lugar todos sabemos que el equilibrio se mantiene gracias a la, a, a la visión a toda la información eh, provista por el sistema proprioceptivo y todo el sistema vestibular. Se dice que la visión es lo que más aportaría, 70-80%, la información vestibular aportaría un 10-15%, 20% y la información proprioceptiva entre un 5 y 10%. Bueno, todos estos sistemas, en el cual eh, toda esta información se integra en el centro central, eh, obviamente que va sufriendo un deterioro eh, con los años y se deteriora tanto la audición, se deteriora también la, la, el área visual, se la etcétera, y también el área vestibular. Eh, lo más notorio siempre, quizás por, porque es mucho más evidente, es el, el fenómeno de la presbiacusia, que se da en distintas modalidades, está todo muy bien estudiado, hay distintos patrones, distintos fenotipos de presbiacusia, pero eso no ocurre tan así, no está tan definido lo que es el proceso de envejecimiento a nivel vestibular. Y lo vamos a ir viendo que realmente no existe como un patrón tan definido como a nivel de la previa Cusa, pero sepamos que esto es un evento que se puede dar de forma muy precoz, ya a partir de los 40, 50 años, y eh, se hace mucho más evidente a partir de los 65 y 70. Se llega a decir que más o menos 60, a nivel de los 65 años, 70 años, prácticamente el 20, 25, toda la población de esa edad ya tendría algún déficit vestibular significativo. Entonces, nosotros vamos a poner atención básicamente en lo que son las repercusiones de la presvestibulopatía, que es en el fondo todo el fenómeno asociado al envejecimiento del sistema vestibular. Siempre cuando nosotros como médicos tenemos esta deformación y siempre queremos establecer como un diagnóstico no como aislado no sé una persona tiene una que tiene una, una renitis aguda tiene una epistaxis no entonces uno puede hablarle a otro colega y decirle, mira este paciente está con una epistaxis este paciente está con algo muy definido no pero en el caso de la presbivestibulopatía me gustaría que pudiéramos flexibilizarnos y pudiéramos entender que la presbivestibulopatía en general es un elemento más dentro de un contexto de patologías asociadas que tiene este paciente dentro de comorbilidades y dentro de una eh, situación fisiológica que va acompañada de otros elementos. Entonces, olvidémonos de un diagnóstico específico, olvidémonos de algo aislado, más bien pongamos atención de que este elemento es un elemento más dentro de un contexto que está el paciente. Por lo tanto, nuestra visión, en el caso de la prevención de tiene que ser una visión más holística, mucho más amplia. Entonces, los pacientes mayores, en general, si ustedes tienen experiencia con ellos, ustedes saben que todos se quejan o tienen, digamos, molestias derivadas de una mala visión. Es muy frecuente la presencia de tinito, es, presen es muy frecuente la presencia de problemas para dormir. No descansan bien. Es frecuente que tengan problemas digestivos, muchas veces tienen náusea, tienen dolor cervical, no, tienen tendencia a cansancio, muchas veces muchos de ellos también tienen tinnitus y el tema de la inestabilidad es algo que también es un síntoma que es bastante recurrente. Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos que tener claro que si un paciente tiene un problema de, de inestabilidad, claramente tiene problemas cognitivos. ¿Y por qué esto? Cuando se fue desarrollando el sistema vestibular, de los principios más básicos desde eh, el, el otocisto, ¿no? donde era esta como cápsula que estaba llena de células ciliadas y tenía una toconia y que le permitía a los animales invertebrados poder eh, nadar, saber lo que estaba arriba, lo que estaba abajo, lo que estaba adelante, lo que estaba atrás. Bueno, a partir de ese momento, nuestro sistema vestibular fue incorporándose en cada sistema que nosotros fuimos desarrollando. Por lo tanto, tiene representación no solamente en cerebelo, sino que en todas las estructuras subcorticales y corticales. Y por lo tanto, en todo lo que significa el tema cognitivo, tiene también representación. ¿Y qué pasa si es que hay problemas cognitivos derivados de problemas de inestabilidad? Básicamente, que estos pacientes, la mayoría, tienen problemas de concentración, tienen dificultades para poder desarrollar eh, distintas tareas, no eh, obviamente, que todo el tema de memoria y. Lo más importante, tienen problemas de orientación temporoespacial, ya no juzgan bien las distancias y normalmente tienen tendencia a desorientarse. Entonces, un, un elemento práctico ¿no? que tenemos que aprender ya inmediatamente es el hecho de que un paciente que tiene problemas de inestabilidad, que tiene problemas de mareo, que tiene problemas de vértigo, ustedes, por ejemplo, nunca le pueden dar la explicación a él solo. Ustedes siempre tienen que pedir que estos pacientes vayan acompañados. ¿Por qué? Porque si no es el típico paciente que llega a su casa, le preguntan, no sabe responder, no sabe lo que se le explicó. Entonces después viene de nuevo con algún familiar o alguien doctor, mire, me dice tal persona que usted no le explicó nada, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es algo que es real, que es del día a día. Y la idea es que nosotros vamos dando tips que sean prácticos para que, sobre todo ahora que hay residentes y personas que están en formación. Pueden aprender de esta experiencia que esto es del día a día. En conclusión, paciente con mareo, paciente con vértigo, nunca atención solo. Siempre tiene que ser acompañado básicamente por los problemas cognitivos que ellos tienen. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos a este paciente que tiene problemas cognitivos y esto va desarrollando distintos elementos, ¿no? Que van haciendo todo este contexto que nosotros tenemos que ser capaces de entender. Por ejemplo, un paciente que tiene una vestibulopatía bilateral que es el caso de la previstiglobatía. Estos pacientes en general tienden a enlentecer sus movimientos, aumentan la tensión, andan sus pacientes que están en un estado de alerta mayor. ¿Por qué? Porque tienen miedo a caerse, ¿no? Y tienen conductas de evitación. O sea, por ejemplo, se le dice a una persona mayor dentro de la casa, no sé, por favor, no sé, se nos olvidó algo, oye, sube al segundo piso a, a, a buscar tal cosa. No, tratan de evitarlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo a las caídas. Ahora todo esto deriva en que al final tenemos cambios emocionales en estos pacientes. Entonces son pacientes que normalmente están siempre con miedo, siempre tienen temor, temor a las caídas fundamentalmente, siempre están irritables, siempre están no, en Chile tenemos una expresión que es, que grafica muy bien esto y en el fondo decimos que una persona tiene la mecha corta, ¿no? O sea, inmediatamente se prende, inmediatamente explota, ¿no? Eh, el, todo el tema optimismo está un poco lejano, todo el tema afectivo también un poco lejano. Eh, en general es un paciente que se la está pasando mal, ¿no? O sea, es un paciente mayor donde realmente todo este aspecto emocional está muy deteriorado. Y nosotros tenemos que tener atención y poner atención en eso porque esas son las claves que nos van a permitir poder entablar un vínculo con ese paciente y lograr ayudarlo, que es lo que queremos. ¿no? Ahora bien, si nosotros teníamos todos estos elementos que de alguna forma son bastante generales y son bastante transversales a una persona que tiene mayor edad, bueno, resulta que tenemos un estudio de Soto Varela, hecho en España, fue publicado en el año 2020, donde vemos realmente las comorbilidades en las cuales va asociada la pre-vestibulatía. Este es uno de los pocos trabajos donde se han ocupado los criterios diagnósticos de la sociedad Varani para poder eh, decir, digamos, ¿no? en una base de 103 pacientes, decir que estos pacientes tienen estas patologías asociadas. Entonces, vamos viendo cuáles son las patologías que tienen estos pacientes. ¿no? Hay un porcentaje de un sesenta y tantos por ciento, 64 por ciento que tienen patología cardiovascular, hipertensión o cuadro isquémico. Diabetes, 24%. Dislipidemia, 56%. Patologías neurológicas asociadas, 16%. El uso de medicamentos como enciozepina o de algunos, eh, digamos, unos medicamentos psicotrópicos, alrededor del 40%. Tabaco, bajo 4%. Y el consumo de alcohol más o menos 20%. Entonces, si nosotros vamos um, analizando de una forma muy simple, nos vamos a dar cuenta que alrededor del 60, 70%, quizás más en algunas series, probablemente van a tener patología asociada. Entonces, esto que yo les decía, que la previrotecnología no es un diagnóstico aislado, es absolutamente real. O sea, que cuando nosotros tengamos un paciente mayor, vamos a hablar de que un paciente que tiene, por ejemplo, una hipertensión, es diabético, tiene una dislipidemia, está tomando tales o tales medicamentos y además tiene estilopatía Esto es clave, esto es clave porque esto nos va a permitir entender que no solamente podemos tener un abordaje aislado de la presión La es una condición que nosotros tenemos que obviamente que abordar, pero en un contexto. Eso es muy importante y yo estaría feliz si a toda la audiencia eh, pudiera eh, grabar bien este concepto. Vale, entonces, en este trabajo también de Soto Varela, ellos hicieron una relación entre la previostuolobatía, las comorbilidades, que ya las, eh, digamos, acabamos de explicar, y también una percepción de discapacidad. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque todo esto está ligado a los factores emocionales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Básicamente ocuparon el DHI, que es el Business Handicap Inventory, que está validado para la lengua española. Esto eh, lo, este lo hicieron en, en, el, digamos, en el grupo en España, que yo coloco el texto que está en inglés, pero digamos, de forma resumida, que eh, existen 25 preguntas se asignan distintos puntajes con estas preguntas se puede tener un total máximo de 100 puntos no eh, las preguntas están distribuidas en áreas físicas en áreas funcionales y en áreas emocionales entonces si se tiene rangos de digamos de la suma de todos estos puntos digamos bajo 30 eh, indica una eh, una sensación de discapacidad leve entre 31 y 60 una moderada y más de 60 una severa ¿Ya? Entonces, ¿qué contaron con, digamos, cuando hicieron este estudio, eh, este grupo, ¿no? Que fue en un hospital, Carlos III, un hospital muy grande en Madrid, ¿no? Donde ellos vieron que un alto porcentaje de pacientes tenían niveles altos de DHI. De partida es mayor el nivel de DHI en mujeres que hombres, ¿no? Eh, este es un total de 103 pacientes, ¿ya? Todos con diagnóstico de prevestigulopatía confirmado. Pacientes con obesidad, también es bastante alta la percepción de discapacidad cuando usan benzodiazepinas o algún tipo de psicotrópico. Cosa curiosa, cosa curiosa, esto me llamó mucho la atención a mí, aquellos pacientes que ingieren alcohol con frecuencia tienen baja sensación de discapacidad, ¿no? Aquí, ¿en cuáles otros, digamos, también, eh, digamos, o en cuáles no, no hubo ninguna correlación, ¿no? No se estableció relación entre en los niveles de HI, por ejemplo, con el tiempo de evolución, tampoco con la edad, ¿no? o con las comodidades asociadas, o si vive en un ambiente rural o un ambiente, digamos, más citadino, digamos, en la ciudad, o con algún tipo de estilo de vida. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué es importante, digamos, entender en esto? Lo importante es que si nosotros tenemos un paciente que cumple con los criterios de previo vestibulogatía, tenemos que tener especial atención si es una paciente de sexo femenino, si está usando benzodiazepinas, si está usando algún tipo de psicotrópico y si tiene obesidad. ¿Por qué? Porque su percepción de discapacidad es mayor que otros pacientes que tienen previa fibromatía. Por lo tanto, tenemos que poner mucha más atención en todos los miedos que tiene esta paciente. Muchas veces es necesario pedir un apoyo profesional, psicólogo, psiquiatra, digamos, en estos pacientes para que nos puedan ayudar y nos puedan colaborar. En el cambio de percepción de esta, eh, esta, de esta condición que, pueden, que tienen estos pacientes. Muy bien. Entonces, nosotros ahora estamos, digamos, en un terreno que, digámoslo así, eh, es bastante normal, ¿no? Pero resulta que eh, cuando uno empieza a, a estudiar un poco más este tema, se ha visto que los pacientes que tienen pre tienen daño en eh, el sistema de aceleración lineal, aceleración angular. Y cuando se han estudiado pacientes con alteraciones en los EBEMS, o sea, en eh, pacientes que tienen alteraciones eh, en la aceleración lineal, se ha visto que el, el compromiso de los EBEMS sería un signo precoz de eh, daño neurológico central asociado a, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer u otras condiciones cognitivas severas. Esto es algo que a mí me sorprendió personalmente muchísimo, pero es posible que, obviamente que se requieren trabajos adicionales, pero se está postulando en este momento en la literatura que el compromiso de los CEBEMS en personas mayores podría ser un marcador digamos un biomarcador que eh, que evidenciaría un compromiso cognitivo no esto es bastante terrorífico no porque eh, la verdad digamos es que eh, todos tenemos temor digamos a esta enfermedad de la vida que vamos pasando los años no eh, y, y y en el fondo es como difícil digamos de poder entender esto entonces vamos a tratar de un poco de entender por qué por qué se está postulando esto Aquí nosotros tenemos un estudio eh, específico, digamos, sobre esta, esto, este tema que estamos hablando. Entonces nosotros sabemos que nuestro sistema vestibular, aquí lo tenemos periférico, y se relaciona con la musculatura extraocular a través de, los, eh, de las vías eh, oculomotoras. También se relaciona con eh, todas las extremidades, con nuestro tronco, a través de las vías vestibulares, pero también hay una relación, sobre todo sacular. Con algunas estructuras corticales, con todo lo que es los, el lóbulo pareto insular, con todas las estructuras, digamos, que tienen relación con lo que sería la representación cortical del sistema vestibular. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen dañado eh, el, tanto el utrículo, digamos, como el sáculo, se produciría una atrofia a mediano a largo plazo de estas zonas. Y esto tiene relación básicamente con zonas que tienen. Vinculación con funciones cognitivas y eh, con la ubicación eh, temporespacial, con todo lo que es la navegación espacial. Y por lo tanto, eh, tendrían una incidencia fundamental eh, en todo lo que significaría los elementos para poder certificar eh, la posibilidad de que el paciente esté haciendo realmente una enfermedad de Alzheimer o algún eh, déficit cognitivo moderado. ¿no? lo que se llama el MCI, el Mild Cognitive Impairment, ¿ok? Entonces la pregunta es bueno, ¿y por qué esto se ocurre, digamos, eh, o tiene relación con eh, el sáculo? Bueno, es que el sáculo tiene relación con estas, digamos, con estas áreas corticales. Todo lo que son los carnes circulares se relaciona básicamente con la musculatura estocular. No tienen tanta representación a nivel cortical. Muy bien, entonces llegamos entonces ahora a lo que es la pre lo, los criterios diagnósticos. Este fue un trabajo ya publicado en el año 2019, justo eh, en el, eh, cuando estábamos partiendo con el tema de la pandemia. Y la verdad es que esto, eh, en este tema, eh, ha tenido eh, quizás poco impacto cuando uno revisa eh, PubMed. Uno ve que es, después de haber sido publicado este trabajo, que es tan, tan importante, solamente hay tres publicaciones. Eh, que aparecen bajo el término pre Solamente tres publicaciones después del año, después de la presentación de los criterios diagnósticos. Entonces, no es un tema que eh, realmente esté muy desarrollado. Eh, no hay eh, trabajo a largo plazo que puedan reflejar eh, eh, un abordaje eh, o un manejo eh, basado en estos criterios diagnósticos. No tenemos eso todavía. Pero de acuerdo a los conocimientos que están hasta la fecha, vamos a compartirlos y vamos a... Eh, tratar, digamos, de que ustedes puedan, eh, por lo menos, tener claro cuáles son los criterios diagnósticos y vamos a hablar de algunos tips generales respecto al manejo. ¿no? Muy bien, L como ustedes saben, la las fórmulas que tiene la sociedad Baraní son bastante clásicas. Ellos postulan siempre los criterios diagnósticos en base a letras: letra A, letra B, letra C, letra D. En el caso de la predirectibulopatía, Vamos a hablar de que este es un cuadro crónico, es decir, que hay síntomas más, más, digamos, de al menos tres meses eh, de evolución, donde existen a lo menos dos de los siguientes síntomas, que haya eh, inestabilidad ¿no? eh, postural, eh, que haya tendencia a eh, pérdida del equilibrio, ¿no? eh, mareo crónico y eh, caídas frecuentes. Vamos a hablar en la letra B, que hay una hipofunción que puede ser documentada con al menos un uh, test de los siguientes, ¿no? Eh, se ocupa el videojet impulse test, eh, se ocupa también el sillón rotatorio y se ocupa también las pruebas calóricas. Después vamos a ver en detalle cada uno de estos elementos. Los pacientes tienen que tener más de 60 años, 60 años o más, y esta patología no puede ser explicada por otra enfermedad o otro desorden vestibular. Entonces, bueno, en la letra A vamos, con, eh, vamos a ir explicando qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Eh, mareo crónico. ¿Qué significa mareo crónico? ¿Qué significa mareo? Mareo en, en la sociedad mí significa que hay una sensación o una percepción interna de inestabilidad, ¿ya? Eh, ¿Esto qué quiere decir? No estamos hablando de que el paciente tiene vértigo, no. Vértigo es otra cosa. Vértigo es asesorar y significa que la persona tiene sensación que las cosas se mueven. Puede ser rotatorio, puede ser una sensación, por ejemplo, como el, el vértigo que se da eh, en el mal de desembarco, que los pasantes tienen sensación de que las cosas van subiendo van bajando, se van moviendo de un lado para otro, o bien se van moviendo hacia adelante y hacia atrás. ¿no? Eso no es, digamos, mareo. Eh, también eh, es vértigo. Eh, también es vértigo, cuando una persona hace un movimiento y eh, percibe que el movimiento es distinto del que está realmente ejecutando. ¿no? Eso también se habla de vértigo en la sociedad Barney. Entonces estamos hablando de que estos pacientes con precios de doloría tienen mareos. Mareos significa una percepción interna de inestabilidad. Tienen balance, digamos, eh, tienen estabilidad. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen. De una persona que realmente estando de pie, incluso tiene eh, mayor eh, base de sustentación y aún así tiene inestabilidad. Caídas frecuentes, esto, es, esto se da, ¿ya? Y eh, en la marcha muchas veces tienen bastante dificultad para, eh, para poder caminar. Este sería el criterio A de la sociedad de El criterio B. En el criterio B, mmm, los diagnósticos, los criterios diagnósticos, están basados eh, básicamente en tecnología. Y aquí sí que en el fondo nos enfrentamos con estas realidades de nuestros países, ¿no? Donde no siempre tenemos acceso a esta tecnología, pero yo espero, digamos, de que eh, a lo menos tengamos acceso a alguna de estas tecnologías en el lugar donde estemos, ¿no? Ahora, estos criterios diagnósticos son extremadamente técnicos, ¿no? Y en atención a que hay residentes y personas en formación. Eh, me gustaría poder eh, dar las bases eh, fisiológicas y fisiopatológicas que permitan entender bien estos criterios diagnósticos. Entonces, nosotros tenemos que saber que existe lo que se llama el reflejo vestíbulo ocular, que es un reflejo que está destinado básicamente a mantener la mejor imagen, la imagen más nítida en nuestra fobia. Eh, nosotros tuvimos que desarrollarnos, eh, y toda la, y toda la, la, la referencia evolutiva eh, nos permite decir que cuando eh, la raza humana eh, se fue desarrollando, eh, tuvo que defenderse de depredadores y además eh, tenía que cazar. Y para eso necesitaba funciones vestibulares y una relación o una vinculación con el sistema visual que tenía que ser extremadamente efectivo. Entonces, lo más efectivo era tener un reflejo, que a su vez es el reflejo más rápido de, de, de nuestro organismo, que, que dura entre 7 y 10 milisegundos, que nos permitía mantener nuestra mejor imagen, igual como un francotirador que tiene un lente que fija en un área muy específica, digamos, su punto de atención. Lo mismo teníamos que hacer nosotros. Eh, con todas con la, las acciones que nosotros íbamos realizando, ¿no? Eh, con todos nuestros movimientos cefálicos, al caminar, al correr, etcétera, etcétera. Entonces, este reflejo nos permitía poder, con, digamos, relacionar los movimientos de nuestra cabeza y nuestro cuerpo con una visión más nítida, podíamos tener una visión mucho más nítida. Entonces, ¿cómo se logra esto? Básicamente, porque nuestra cabeza se mueve en distintos ejes, ¿no? El ojo roll pitch y yo y nuestros canales semicirculares están orientados justamente en estos mismos ejes de tal forma que nosotros podíamos pesquisar cualquier movimiento que se pudiera dar por parte de nuestra cabeza en estos distintos ejes no aquí tenemos el canal anterior canal posterior canal lateral y esto eh, la forma como estaba diseñado no Hacía eh, es que cuando nosotros hacíamos un movimiento, se producía un desplazamiento relativo de la endolinfa en relación al continente. Entonces, este es un tema, un concepto que es bien importante. Cuando nosotros movemos, por ejemplo, la cabeza en un plano horizontal, no es que yo esté moviendo el líquido, no es que esté moviendo la endolinfa, ¿no? Lo que estoy haciendo es que la endolinfa, eh, por inercia, se quede en el lugar donde está, y yo estoy moviendo el continente, y por lo tanto, igual se produce un flujo, ¿no? Que es capaz de desplazar la cúpula. El desplazamiento es mínimo, alrededor de 10 micrones, pero eso es suficiente para producir una estimulación en el sensor, ya que está en el canal semicircular, en la zona de la cúpula, y eso produce cambios ya de eh, niveles de descarga que están en estas células ciliadas. ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos el fenómeno de aceleración angular, que es capaz de estimular respuesta a nivel de los canales semicirculares. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un movimiento hacia el lado derecho, vamos a producir un incremento de descarga en el lado derecho y una inhibición en el lado izquierdo, ¿no? Y esto en los fondos lo que se llama un sistema push-pull, en el sentido de que con cualquier movimiento que nosotros estemos haciendo, no solamente tenemos la información hacia un lado, sino que tenemos la información positiva hacia un lado y la información negativa hacia el otro, ¿no? Eso es un sistema, digamos, que es como de doble eh, información, ¿no? Y eso nos permite realmente tener información que es muy, muy, muy certera, ¿no? Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos este tipo de movimientos, por ejemplo, si hay un movimiento hacia el lado derecho, se va a generar unos reflejos vestibuloculares que van a hacer que mis ojos se muevan en sentido opuesto. ¿Y cómo se logra eso? Se logra porque a nivel del de eh, el canal horizontal, por ejemplo del lado derecho, se va a producir una corriente que es en dirección hacia el utrículo, una corriente que es excitatoria, y va a producir una estimulación del recto medial del lado eh, derecho y del recto lateral del lado izquierdo, y la estimulación del de oído izquierdo, que en el mismo movimiento, va a producir un efecto inhibitorio sobre el recto lateral del lado derecho y recto medial del lado izquierdo. Por lo tanto, el movimiento ocular va a ser hacia el lado izquierdo. Mi cabeza se va hacia el lado derecho y mis ojos se van hacia el lado izquierdo. Y eso ocurre también en los distintos movimientos que nosotros vamos a hacer en el eje RALP o en el eje LARP, que el eje RALP es movimiento en, que estimula el canal anterior del lado derecho y posterior izquierdo y el lar es el anterior izquierdo con el posterior derecho, ¿no? Bien, entonces si nosotros tenemos claro esto nos va a permitir entender claramente que hay una relación directa entre la estimulación vestibular con los movimientos oculares. Siempre mis pacientes se sorprende doctor porque usted mirando los ojos y pero no aquí lo tengo en el oído. Entonces yo le digo mire, hay unos reflejos que relacionan la estimulación del sistema de equilibrio que está en el oído con los movimientos oculares. Por lo tanto, cuando yo le miro a usted los ojos, yo lo que estoy viendo es la respuesta en el sistema vestibular. Y son, es un sistema que es un sistema reflejo. Por lo tanto, usted no interviene. O sea, eh, se lo digo de forma muy simple, muy sencilla, de que no hay ninguna interferencia que ella pueda ejercer sobre estos reflejos. Y eso es lo que nos permite... Eh, entender por qué eh, haciendo estímulos vestibulares podemos tener respuestas a nivel ocular y esa respuesta a nivel ocular, si la interpretamos bien, podemos en el fondo eh, saber qué es lo que pasa en el sistema vestibular. Muy bien, entonces ya dijimos este ejemplo del movimiento hacia el lado derecho, imaginemos que nosotros estamos moviendo mi cabeza, aquí está el reflejado color rojo, muevo mi cabeza hacia un lado, y mis ojos se van a mover en sentido opuesto, ¿no? Entonces aquí hay una relación, se establece una relación entre el movimiento de la cabeza y el movimiento ocular. Entonces nosotros vamos a definir el término ganancia como la relación que hay entre el movimiento ocular con el movimiento cefálico. Por ejemplo, si yo muevo mi cabeza hacia el lado derecho 20 grados y mis ojos se mueven hacia la izquierda 20 grados, tenemos 20 sobre 20 igual 1. Ganancia 1. Pero, ¿qué pasa si yo muevo mi cabeza hacia el lado derecho 20 grados y mis ojos se mueven hacia el lado izquierdo 10 grados? Tenemos 10 sobre 20, mi ganancia es 0,5. Entonces, este factor o este concepto de ganancia es clave para poder entender los criterios diagnósticos de la previ-vestibulopatía. Ahora, otro elemento que es muy importante para poder entender los criterios diagnósticos de la previ-vestibulopatía es entender que nosotros tenemos un rango de respuesta distinto y diferente de acuerdo al movimiento que estemos haciendo, ¿no? Entonces, nuestros rangos de respuesta, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una evaluación auditiva, nosotros sabemos que nuestra capacidad de respuesta va de los 20 hercios hasta los 20000 hercios. Bueno, ¿y qué pasa con el sistema vestibular? Bueno, el sistema vestibular tiene un rango de respuesta que es mucho más bajo que ese, obviamente. El sistema vestibular es un sistema de respuesta frente a movimientos de baja frecuencia. Entonces, nosotros podemos tener respuesta que va desde los 0,001 Hz hasta luciamente, los 100, 125 Hz, ¿no? Entonces, nosotros podemos evaluar y ver la respuesta que hay en, distintos, en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, en baja frecuencia. Nosotros podemos hablar en el rango del 0.003 Hz. ¿Y cómo evaluamos esta, 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 esta respuesta? Bueno, si nosotros hacemos una prueba calórica, tenemos la respuesta en este rango de frecuencia. ¿Qué pasa si hacemos una estimulación rotatoria en un sillón rotatorio? Entonces tenemos rango de respuesta que va de los 0.1 hasta los 0.5 ¿no? Esa parte la podemos hablar bien con rotatoria. ¿Y qué pasa si hacemos impulso cefálico? Entonces nosotros podemos tener respuesta en el rango de los 5 a 7 Hz. ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, a ver, yo en el fondo, entonces, doctor, yo puedo tener respuesta en distintos rangos de frecuencia. Exacto. Entonces de ahí nace el concepto de evaluación multifrecuencia. Es como una audiometría, pero el sistema vestibular. Entonces yo voy a tener una evaluación vestibular en el rango de... 0,03 en el rango de 0,1 a 0,5 y en el rango de los 5 a 7 Hz, ¿no? Está claro, ¿no? No es que estemos hablando a los 125 Hz, los 250, los 500, los 1000 de una geometría. Estamos haciendo una cosa distinta. Pero este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos amplía, digamos, nuestra mirada, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la sociedad Barani es establecer criterios diagnósticos. Considerando las respuestas de muy baja frecuencia, 0,03, eh, de intermedia frecuencia en el rango vestibular, por supuesto, de 0,1 a 0,5 y en las altas de 5 a 7 en el, en el rango, digamos, con evolución de los test de impulso cefálico. Entonces vamos a ver cuáles son estas respuestas. ¿Qué pasa con el test de impulso cefálico? Nosotros sabemos, ya, que, por ejemplo, si nosotros tenemos... Un movimiento cefálico, esta es una imagen de un equipo interacústico. Este es mi movimiento cefálico, esta es mi respuesta del movimiento ocular. Entonces nosotros tenemos aquí y podemos definir claramente tres áreas, ¿no? El área normal. ¿Cuál es el área normal? ¿Cuál es el valor normal en un test de impulso cefálico? De acuerdo a algunas empresas, iría de 0,8 a 1,2. En otras empresas, de 0,73 a 1,34. ¿No? pero digamos que a partir de 0.8 a 1 se consideraría respuesta normal verde sería estaremos ok hay una zona que estaría con eh, probablemente con problema que sería el rango de los 0.6 al 0.84 y justamente esta es la zona que, eh, eh, digamos que se considera como eh, la que tendría que tener un paciente que tiene una previo o sea, de 0,6 a 0,83. ¿Y qué pasa cuando hay un rango bajo los 0,6? Bueno, en este caso normalmente hay una apariencia vestibular importante. ¿no? Entonces, con el uso del video heading pull test, nosotros podemos definir tres áreas. Un área normal, de 0,84 a 1, un área de vestibular de 0,6 a 0,84, o 0,83 en el fondo, y un área de déficit. Eh, vestibular que iría de 0,1 a 0,59, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la prueba del sillón rotatorio? Aquí ustedes ven, por ejemplo, en color negro el movimiento que hace la silla, que es un movimiento sinusoidal, donde se mueve la, el sillón de un lado hacia el otro. Y estas vemos la respuesta que está teniendo los movimientos oculares. Ustedes se ven que aquí que la respuesta no es como completa, no sigue exactamente el movimiento que hace la silla, ¿no? Entonces, eh, se considera como rango normal cuando la ganancia es en el rango de 0,4 a 0,5. Eh, la ganancia no es tan alta como cuando hay un test de impulso cefálico. 0,4 a 0,5 se considera normal. Cuando está en el rango de 0,1 a 0,3 de ganancia, estaría en el rango de la previa Y cuando hay 0,1 o ausencia de respuesta, es cuando se considera una apariencia vestibular de ese, de ese oído ¿no? entonces nosotros eh, consideramos que en una prueba estándar digamos de sillón rotatorio eh, se consideraría eh, que la estimulación sinusoidal sería a un eh, rango de frecuencia de, de estimulación de 0,1 hercios eh, y con una velocidad máxima de 50 o 60 grados por segundo mientras se están haciendo estas pruebas sinusoidales ¿Qué pasa con las pruebas calóricas? Las pruebas calóricas, ustedes saben que fue eh, algo diseñado por el profesor Varani, eh, y esta es una um, evaluación eh, que era lo único que nosotros teníamos hace, hasta hace unos 15, 20 años atrás, ¿ya? Y, y la verdad es que es un... Eh, es una prueba que está como bastante cuestionada, básicamente por toda la estimulación vestibular que se produce, y porque... Eh, y porque realmente mmm, existe bastante variabilidad ¿no? eh, en, en las respuestas. ¿no? Eh, y eso, obviamente, que se considera quizás le quita un poco de confiabilidad. Pero bueno, ¿en qué consiste esta prueba calórica? Lo que hacemos básicamente es colocar agua caliente o agua fría en el oído. También puede ser la prueba hecha con aire caliente o aire frío. Y esto produciría una estimulación a nivel del canal. Lateral produciría corrientes de convección ascendente o descendente. Las corrientes ascendentes van a producir un flujo hacia el urtículo, o sea, corriente utriculípeta y por lo tanto hace una corriente excitatoria. Eh, si nosotros estimulamos con frío, va a ser una corriente descendente y por lo tanto la corriente utriculípeta y por lo tanto una corriente inhibitoria. Y esto distin provoca distintos tipos de respuesta, ¿no? de asimetría de un sistema vestibular en relación al otro y produciría, digamos, como respuesta una desviación del ojo, que sería, de alguna forma, lo que sería la fase lenta del intagno, y un movimiento compensatorio que sería la sacada. Normalmente eso es lo que nosotros vemos en, eh, en, eh, cuando hacemos las pruebas calóricas, pero lo ideal es que siempre la medición se haga de la fase lenta, o sea, que se pueda medir realmente la función. Eh, del de canal semicircular. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde hay una respuesta baja. Eh, en este caso, nosotros tenemos un pico de respuesta, por ejemplo, en el, la estimulación del, eh, calórica del, del oído derecho de 5,5 grados, eh, en el izquierdo de 4 grados, en el frío del lado izquierdo de 4,5 grados y después 5 grados. Entonces, nosotros sumaríamos estas respuestas. Y al final tendríamos un rango que sería la sumatoria de todo esto. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos eh, alrededor de eh, 19 eh, grados por eh, segundo, que sería la sumatoria de todas las velocidades de la fase lenta. Entonces, se considera, digamos, que si esta sumatoria de todos estos pics está en un rango entre 6 y 25, estaría en el rango de la vestibulopatía. Sobre 25 sería normal, bajo 6 significaría una, eh, probablemente una apariencia vestibular bilateral. ya Entonces, aquí nosotros tenemos que eh, saber de que la forma de poder obtener este, esta respuesta puede ser, por ejemplo, a través del sistema de videocolografía o también a través del sistema de tomografía. Y el software que, que tenga podría, en el fondo, considerar a lo mejor el pic, digamos, de respuesta. Eh, muchas veces se considera que se toman cuatro, cinco, seis, siete o diez sea, puntos, se hace el promedio de esa máxima respuesta, y esa la considera, digamos, para el eh, análisis de esta sumatoria. ¿no? La verdad es que eh, no, es, no es fácil, digamos,. Eh, Muchas veces pueden interpretar adecuadamente este tipo de respuesta en eh, los parámetros que se consideran como debilidad unilateral o dirección preponderante, que son los dos elementos que van asociados a esta prueba. Y eh, sobre todo cuando hay bajas respuestas y muchas veces hay asimetría, o sea, diferencias de, eh, de la sumatoria de las fases lentas eh, del mismo ido en relación al otro, sobre 20-25%, eh, cuando son eh, las sumatorias muy bajas, la verdad es que uno no puede catalogar a los pacientes, por ejemplo, que tengan una previotuloratía y tengan además una apariencia virtual de un determinado lado, ¿no? Ahí eso no 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 aplica, ¿no? Eso es muy importante que ustedes lo puedan considerar, ¿no? Como un detalle práctico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si tenemos una respuesta eh, que sume todo, por ejemplo, imagínense 16, ¿no? O 15. Y tenemos, eh, por ejemplo, del oído izquierdo, tenemos que ambos suman 6 y el, el otro lado suma la diferencia, que serían 10, eh, por ejemplo, habría probablemente también simultáneamente una asimetría, ¿no? Pero no se puede aplicar el concepto de apariencia vestibular asociado al oído izquierdo, en este caso que yo le estoy dando el ejemplo, ¿no? Eso es muy importante que ustedes lo puedan considerar. Muy bien. ¿Cuál sería la letra C en los criterios diagnósticos de la sociedad baraní? Básicamente el hecho de que eh, se considera la edad de 60 años como la edad de corte, ¿no? ¿Y por qué eso? Básicamente porque las Naciones Unidas definieron los 60 años para poder definir lo que se llama un adulto mayor. Afortunadamente ahora cambiaron esos criterios y en este momento aumentó esa edad. Entonces probablemente la... Eh, los criterios de la sociedad Barney en relación a la prevención colectiva ya estarían un poco desfasados con esta nueva clasificación que nos ha ayudado a todos ¿no? eh, al definir lo que es un adulto mayor. ¿no? Así que creo que eso ha sido un buen aporte de las Naciones Unidas para, toda, para, todos, para todos nosotros los que ya vamos avanzando en edad. ¿no? Ahora, eh, ¿por qué esto? ¿Por qué, por qué 60 años? ¿no? Básicamente porque a nivel de los 60 años que es una referencia absolutamente arbitraria ya están establecidos los cambios anatómicos funcionales más relevantes a nivel del sistema vestibular aquí por ejemplo ustedes pueden ver eh, el aspecto de un eh, eh, de una cúpula de un canal semicircular normal donde ustedes pueden ver la distribución celular ven eh, la población celular que hay y, y, y realmente, si uno ve un paciente que tiene una previa vemos que en la zona epitelial disminuye la población celular, hay degeneración, hay vesículas, ¿no? Y hay cambios anatómicos y eh, histopatológicos que son evidentes, ¿no? Eh, fíjese aquí, por ejemplo, el aspecto de un sáculo, cómo tiene la distribución de la zona de la autoconia, la distribución del epitelio, y fíjese usted esta... Disrupción del epitelio, la pérdida de células ciliadas, la degeneración de la membrana otolítica que ocurre en personas con previo vestibular batía. ¿Y qué decir de todo ese tema de eh, las otoconias, digamos, con los otolitos? Donde aquí ustedes pueden ver eh, unos otolitos que están anatómicamente perfectos, ¿no? eh, que tienen toda esta membrana que une este sistema otolítico que se ve muy bien. Y fíjese usted el aspecto deteriorado que esto tiene. Con la ¿no? tenemos autoritos que pierden sus facetas, que están fragmentados, donde no existe esta membrana que une eh, cada uno de estos autoritos y mantiene la adherencia, y en el fondo nos evita que los pacientes tengan eh, vértigos posturales pero Muy bien, ¿y qué pasa entonces con la estructura mmm, nerviosa? ¿no? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el aspecto de un nervio vestibular de un recién nacido. De una persona adulta y de un adulto mayor. Está claro, digamos, que disminuye la población de fibra. Bastante, bastante importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en este, eh, un sáculo normal o un nutriculo normal? Eh, la cantidad de fibras que hay. Fíjese lo que ocurre cuando hay una atrofia derivada de la edad en un paciente de 92 años, tanto en el sáculo como en el nutrículo. O sea,. Esto es un fenómeno que no solamente altera el sensor en la parte más periférica, en las células ciliares, sino que además hay un compromiso nervioso que hace que eh, realmente toda la información vestibular tenga un cambio eh, significativo en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Ahora bien, ¿qué pasa con la letra D? Aquí nos vamos a detener un poco porque siempre todos los criterios diagnósticos de la sociedad varaní ocupan o letra D o letra E para poder decir que los síntomas no pueden ser explicados por otra enfermedad o desorden. Perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que en base a la tecnología que yo disponga en el lugar que yo esté, yo haré la mayor cantidad de evaluaciones posibles desde el punto de vista vestibular para poder descartar otra patología. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Significa que en base a mi experiencia, en base a los exámenes que yo tenga, por ejemplo, si tengo rosanza magnética, si tengo PEMS, si tengo pruebas calóricas, si tengo eh, videochat input test, yo en base a eso, ¿qué pasa, digamos, si hay un médico que está en un lugar más aislado y no tiene toda esta tecnología? Bueno, perfecto, entonces hará lo que pueda en el lugar que él esté, pero él tiene que considerar... Que en base a todas las exploraciones clínicas, en base a toda la evaluación tecnológica que disponga, podrá o no definir y quedarse tranquilo con este punto D, ¿ya? Que en fondo el cuadro que él está viendo no puede ser explicado por otra condición. Ahora, estrategia en el examen bedside. Nosotros podemos considerar el examen BETSAI clásico, ¿no? Lo que nosotros hacemos, el test de Fukuda, el Romberg, Modificado, la prueba de bail o el romper clásico, ¿no? La pregunta es: ¿bueno, y esto nos sirve? A ver, seamos prácticos. En este momento, la previostibulopatía está definida en base a test diagnósticos avanzados. Estas evaluaciones clínicas solamente son orientativas. ¿Nosotros podemos definir un paciente que tiene previostibulopatía en base a una historia clínica y en base a estas evaluaciones clínicas? Respuesta: no. Lo siento, pero es así. ¿No? Entonces, es muy importante en este caso, si nosotros tenemos un paciente que tiene una sospecha fuerte clínica de una pre podamos establecer redes ¿no? para poder certificar eh, que este paciente efectivamente tiene esta condición y por lo tanto nosotros tendríamos que derivar a estos pacientes para que sean evaluados con la tecnología que se está pidiendo. Es tan simple como eso. Bueno, vamos al tratamiento. En la parte del tratamiento, la verdad es que no existe una recomendación o un estándar al respecto. Y por favor, consideren todo lo que yo voy a explicar ahora como elementos a considerar. Cada cual, en base a su experiencia, podrá eh, tener algunos eh, elementos que le puedan funcionar mejor o peor. Pero el abordaje que yo les estoy proponiendo es un abordaje o sea, absolutamente práctico. ¿ya? En la parte del tratamiento médico, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Básicamente. Nosotros nos interesa que el paciente no se caiga. Si un paciente mayor se cae, es una fractura. Y si hay una fractura, van asociados a todas las comorbilidades derivadas de una fractura. Un paciente, por ejemplo, que tiene una fractura cadera, un adulto mayor, fractura cadera, tiene una tasa de mortalidad después de la fractura cadera, tal vez de un 70%, 70%, 70%, 80%, a los dos años post fractura. Entonces, es súper, súper importante, digamos, que nosotros evitemos las caídas. El uso de fármaco en situaciones específicas. ¿ya? Vamos a hablar del tema de los fármacos. La rehabilitación vestibular. ¿Qué hacer? ¿Los rehabilitadores vestibulares tienen algún protocolo que sea ideal para este tipo de pacientes? Respuesta, no. ¿Qué es lo que hay? En base a la experiencia que ellos tienen, hay algunas cosas que les funcionan más, otras cosas que les funcionan menos. Entonces vamos a hablar de un manejo general y un manejo eh, específico. El uso de dispositivos. Que en este momento la tecnología no está proveyendo implantes vestibulares y biofeedback son elementos que a lo mejor a futuro podrían tener algún impacto. Pero en este momento, por los costos que esto tiene, por las recepciones que esto tiene, porque están en fase de investigación, la verdad que utilidad práctica en este momento para nosotros no tiene. Ninguna. Cero. ¿No? Bueno. Riesgo de caída. Si ustedes revisan probablemente la información gubernamental que ustedes deben disponer en los ministerios de salud, digamos, de México o en o si hay alguna otra persona de Latinoamérica que nos esté escuchando, probablemente va a encontrar mucha información respecto al riesgo de caída. Pero las vamos a resumir en estos 10 puntos, que para mí considero son los más importantes y son fáciles de implementar. Por ejemplo, eh, tener una cartilla como esta la consulta y entregársela a los pacientes no es nada complicado y pienso que podría ayudar bastante a caída. Por ejemplo, nosotros tenemos que definir lo que son... Eh, como medidas de seguridad y seguridad en casa. Entonces, en la seguridad en casa, nosotros deberíamos, por ejemplo, promover el uso de barandas cuando hay escaleras, eh, evitar todo tipo de residuos eh, o elementos que puedan a la persona hacer refalarse, por ejemplo, en los pisos, no? Eh, usar todo este sistema de fijación, por ejemplo, en la ducha, no? Para evitar refalarse en la ducha. Eh, todos los objetos que los pacientes tienen que acceder tienen que ser asequibles, ¿no? Del punto de vista de altura, de distancia, ¿no? Y mejorar la luz, la luz ambiental, para que el paciente pueda ver mejor. Acuérdense que el sistema de equilibrio, igual 70, 70%, 80%, no, no está provisto básicamente por la visión. ¿Cuáles serían las otras cosas, medidas de seguridad? Por ejemplo, usar zapatos que realmente puedan tener una buena adherencia con el piso. Eh, todo, revisar todo tipo de las medicaciones que puedan tener un paciente, sobre todo porque hay muchos medicamentos que producen mareo, producen inestabilidad. Eh, tenemos que tratar de mejorar la visión y la audición. Ya vamos a hablar un poco de eso. Ya en todos nuestros pacientes, la visión está clara, ¿no? porque va a mejorar de forma clara y directa nuestra. Percepción de estabilidad y la idea es también recomendar ejercicio regular en todos los pacientes que tienen una previo vestibulopatía. Ahora, el uso de mmm, audífono o el, o el uso, digamos, de algunos pacientes eh, que han sido candidatos a implante coclear, eh, donde existe alguna experiencia muy muy reducida, ha demostrado que mejora la Estabilidad de los pacientes. Es cosa curiosa, yo la verdad me quedé bastante sorprendido. Entonces, aquí hay un trabajo de Rumaya, no que es, eh, eh, digamos, sobre una cantidad pequeña de pacientes, donde eh, a los pacientes se les hace estar eh, en un FOAM, y aquí se ve que el tiempo de duración de la prueba es hasta 30 segundos, y aquí se ve, por ejemplo, eh, la respuesta que tienen sin audífono y después con audífono. Y se ve. Digamos, de forma visual, que ya bastante clara, que los pacientes mejoran bastante su estabilidad ¿no? al hacer esta prueba. Pero fue mucho más eh, sorprendente para mí que cuando se le hace al paciente una prueba de tándem, que es colocar un pie delante del otro, vemos que realmente el tiempo es que pueden estar en esta posición es mucho, mucho mayor. Ya incrementan el tiempo alrededor en promedio de unos 10 segundos, digamos cuando usan este, digamos, aparato. Bueno, ¿y por qué pasa esto? No? Bueno, se, 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 se supone, digamos, de que cuando una persona usa un audífono, mejoraría eh, todo lo que es eh, la percepción temporoespacial, la percepción visuoespacial. espacial y, y eso, obviamente, que contribuye al equilibrio. Y esa sería la forma que se podría explicar eh, que el uso de audífonos mejoraría la función del equilibrio. Muy bien, el tema de los medicamentos. En el tema de los medicamentos, nosotros tenemos que primero hablar con el paciente y decirle, a ver, ¿qué medicamento está usando usted? Vale, anotarlo, saberlo, y si no lo tiene, porque es habitual que no lo tenga, pedir la lista de todos los medicamentos. Y nosotros tenemos que darnos el trabajo, tenemos que darnos el trabajo de revisar de a uno por uno y ver si es que alguno tiene dentro de sus reacciones adversas eh, algunas alteraciones que puedan ser relacionadas con la función del de equilibrio, o sea, que tengan alteraciones a nivel visual o que produzcan alteraciones a nivel visual, a nivel perceptivo o a nivel del sistema vestibular. Ya. Los pacientes mayores es muy frecuente que usen medicamentos estabilizadores del ánimo. Si vemos que esto está ayudando y no tiene como efecto adverso el, la alteración del equilibrio, los podemos mantener. El uso ansiolítico, lo mismo, el mismo criterio. ¿Qué pasa con el uso de sedantes vestibulares? Que muchos pacientes usan sedantes vestibulares de forma regular, de forma crónica. Bueno, en general, tratar de eliminarlo, tratar de restringirlo y dejarlo solamente si algún paciente, por ejemplo, tiene alguna patología de base, no, y tiene eh, algunas crisis, ¿no? Por ejemplo, imagínese un paciente que tiene una previoestibropatía. ¿No? Y además tiene otra condición, por ejemplo, que tenga algún, eh, una apariencia vestibular de largo tiempo ¿no? y que no se acaba de compensar bien. Entonces, cada cierto tiempo está con algunos problemas emocionales y hace eh, crisis, digamos, con mareo, con inestabilidad, incluso de repente, con vértigo. ¿no? Entonces, en esa, en, esa, en esa condición, en esa comorbilidad, obviamente, digamos que se pueden utilizar medicamentos para poder ayudar a estos pacientes. ¿no? Todo el tema de rehabilitación vestibular, ustedes saben que en general eh, el abordaje de los rehabilitadores es a través de los sistemas de adaptación, de habitación y de sustitución, ¿no? Eh, la verdad, digamos, es que estas son herramientas que los realizadores manejan muy bien, pero nosotros como otorrinos, como otólogos, como neurotólogos, ¿no? Eh, la verdad es que nos cuesta mucho, eh, un poco como entender... Cuando se, cosa, cuando se ocupa una cosa, cuando se ocupa la otra. Eh, en este momento no hay ningún trabajo, ninguna publicación que realmente eh, nos pueda decir que en base a los criterios diagnósticos actuales de eh, existe exista al menos un protocolo que se pueda seguir con determinados tipos de ejercicio y que sepamos cuál es el rendimiento que esto tiene. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero, por lo tanto, eh, aquí nosotros nos tenemos que guiar por elementos que son quizás subjetivos, ¿no? Entonces, eh, hablando, digamos, con eh, realizadores de, de GENO, nosotros tenemos eh, gente muy, muy capaz, digamos, en, en, en GENO, eh, y eh, dentro de, de, de estas personas está Claudio Candelot, eh, Camila García, y ellos tienen un abordaje que en general eh, lo ocupan para distintas condiciones, eh, pero eh, creo, digamos, que, por ejemplo, este abordaje que se ocupa con pacientes para migraña menstrual, también podría ser aplicable a pacientes que tienen otra condición crónica como la previosteborobatía. Eh, en general, ellos hacen eh, primero una fase de educación, le explican al paciente el problema, cuáles limitaciones, saben que no es un tema, por ejemplo, que no es grave, le bajan un poco la ansiedad a los pacientes. Después ellos hacen un abordaje con relajación, eh, trabajo con respiración, después la percepción, Percepción de su cuerpo, percepción de ello en relación al, al medio. Después, integración sensorial. Después, eh, mejorar eh, lo que es la sensibilidad visual para finalmente mejorar lo que es la sensibilidad al movimiento. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen miedo. Tienes miedo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de forma muy gradual ir aumentando la confianza frente a exposiciones sistemáticas ¿ya? y que vayan teniendo cada vez experiencias que sean exitosas. Y también... Eh, por supuesto ir mejorando la condición física de estos pacientes o sea se entiende que un paciente que si tiene una eh, disminución de la bolsa visual se tiene que mejorar evidente que si está sordo tenemos que colocarle una audífono eso ya lo sabemos no hemos revisado sus medicamentos y a la vez vamos a estar trabajando a este nivel el uso de implantes oculares como hemos dicho antes el uso de los eh, dispositivos de biofeedback la verdad es que están un poco alejados de nuestra realidad pero los vamos a mencionar básicamente porque Creo que a futuro sí que podrían ser una buena opción. En la escuela de Mastix, lo que se está haciendo básicamente es unos estimuladores a nivel de los canales semicirculares. También en, eh, en España se están haciendo estimulación a nivel de sistemas autolíticos. Y en el fondo, esto funciona igual con un implante coclear, pero eh, el estímulo eh, o la estimulación eléctrica sería a nivel de las estructuras vestibulares. Eh, y eh, el sistema de biofeedback. Eh, Básicamente lo que hace es sensar eh, movimiento del tronco y produce una vibración de tal forma que la persona sea capaz de percibir hacia qué lado se está moviendo y eso le permitiría generar movimiento transitorio. Finalmente, darle las gracias a todos ustedes por eh, escuchar esta presentación. Eh, en este momento yo le he pedido al encargado que pudiera compartir el PDF de esta presentación, si ustedes lo quieren revisar está absolutamente libre a disposición para lo que ustedes quieran si alguno de ustedes eh, desea replicar esta presentación basta con que me escriban ya eh, para poder hacerle llegar el PowerPoint eh, si están eh, digamos con alguna duda con alguna pregunta por favor no duden en hacerla y quedamos absolutamente a disposición en este momento ingenuo estamos eh, con bastante receso, ¿no? Estamos todos, digamos, eh, como en fase post-pandemia, ¿no? Recuperándonos de, del COVID, yo de hecho tuve COVID ahora hace una semana atrás, así que hemos tratado de poder brindarle a usted eh, eh, lo mejor posible y esperamos ya retomar dentro de poco las actividades de, del grupo GENO. Así que me despido, dándole un abrazo para todos y espero que todo esté muy bien y sobre todo en México celebrando muy bien el Día de la Bandera comiendo la rica comida mexicana no y, y disfrutando de, en familia de, de toda esta digamos de, de todo este día que, que obviamente que es un día muy especial para cada uno de ustedes un abrazo muy especial desde Chile Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. La verdad es que muchos de nosotros ya extrañábamos escucharlo, sin duda, y eso lo ponen en, lo, en el chat. Eh, tenemos, pues yo creo que ya lo oyó usted, de Venezuela, de Perú, muchos comentarios de México. Eh, le mandan muchos abrazos, este, felicitaciones, amigos entrayables que usted ha creado en género y que de hecho tenía. este ya llegando ya más a lo que es el tema de la presentación que me encantó, definitivamente creo que es un tema de lo más actual y de lo más este, importante lo de los criterios Baran y la verdad es que sí, me, me encantó esa perspectiva porque da como mucha claridad al momento del diagnóstico y creo que debemos usar definitivamente más el término eh, ¿qué piensa usted? porque a mí me ha tocado muchas veces de repente ver a adultos mayores y este y siempre no es, creemos que es esta disfunción vestibular crónica ya como una pérdida de de, de células ciliadas, de un envejecimiento del utrículo, del sáculo, y resulta ser a veces un vértigo postural. ¿No le ha pasado esto de que creemos que a veces adultos mayores tienen más hipofunción vestibular y de repente, o oh, sorpresa, tenemos cuadros de vértigo postural muy francos? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué piensa de eso? A ver, gracias por eh, la pregunta. Eh... América, la verdad es que me parece súper interesante porque la verdad es que eh, en la medida que uno va teniendo más experiencia en el área de la autoneurología o neurotología ¿no? uno se da cuenta de que los pacientes mayores la verdad es que muchas veces tienen coexistencia de una o más patologías ¿no? eh, yo he visto, digamos, he ido observando en distintos lugares del mundo ¿no? como por ejemplo un paciente que tiene un BPBB se le hace el diagnóstico, se le hace un tratamiento la manera de posición y ya nada más. Yo no hago eso. Yo normalmente, cuando tengo un paciente con un BPP, le pido exámenes, otro neurológico, le hago un examen, una evaluación completa, y si hay un BPP, ahí para el estudio, porque normalmente no le hago pruebas calóricas después de una digamos, de un BPPV positivo, de una, de una maniobra de digamos de provocación que le salga positiva, le hago eh, en el fondo las eh, las reposiciones, no la la las maniobras de reposición y luego completo el estudio. Cuando uno hace después al final toda la evaluación, más o menos entre un 30 a 40% de todos los pacientes que tienen BPPV tienen además algo más. ¿Y qué es eso Algo más? Muchas veces alguna falla en algún canal semicircular, que uno lo puede pesquisar en el video de Heading Test, alguna alteración en la prueba calórica, que puede mostrar alguna asimetría que es significativa. Y de ahí sale en el fondo lo que tú comentabas, que en el fondo muchas veces tenemos, eh, digamos, patologías que están eh, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, por favor, en general, el mensaje sería, paciente con BPPV hay que estudiarlo. ¿Cuándo? Siempre, siempre. ¿Por qué? porque de cada paciente con PPP existe un 40% de posibilidad de que tenga algo más. ¿Ya? Y eso no se nos puede escapar. Gracias, doctor, excelente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática. Creo que la pirámide poblacional cada vez nos hace ver a estos pacientes con mayor frecuencia y sobre todo con mayor mayores diagnósticos, ¿no? Antes los adultos mayores eh, ¿Algún neurológico? ¿Alguna neuropatía adicional? ¿Problemas cervicales? ¿Problemas lumbares? Entonces cada vez es un poco más complejo abordarlos y su plática pues, nos da un poco más de claridad, al igual que los criterios de Barani. Una pregunta es: Tenemos todos estos pacientes, la mayoría ya están con medicamentos, y si nosotros revisamos eh, los efectos adversos, la mayoría causan algo de inestabilidad, algo de vértigo o algo de mareo. ¿Cómo, eh, ¿Cómo los aborda? O sea, sobre todo cuando ya llevan esta polifarmacia de varios años y empiezan con una inestabilidad o con un mareo, ¿cómo aborda eh, estas polifarmacias? ¿Va a.? Platicando con los geriatras y los neurólogos, reduciendo uno por uno, o cómo, ¿cómo hacerlo? Porque la verdad es que la mayoría de los medicamentos neurológicos y geriátricos, en algún grado, tienen afección en el sistema del equilibrio. Vale. A ver, yo voy a decirlo tal como lo hago, ¿no? Yo eh, pido la lista de todos los medicamentos que tiene el paciente y hago la revisión. ¿No? En internet existe abundante información respecto a cuáles son los efectos adversos que tienen los, digamos, cada uno de los medicamentos. En general, en general si un paciente tomando tres, cuatro, cinco medicamentos, normalmente siempre hay uno o hay dos que están eh, provocando o podrían estar provocando alguna alteración del sistema de este equilibrio. Y en esos dos medicamentos yo mando una nota al médico que lo indicó, al médico que lo indicó, y pido específicamente que se pueda buscar alguna otra alternativa. ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes psiquiátricos? Que es algo que nos toca ver con bastante frecuencia, cada vez más. En periodo de pandemia, la verdad es que nos toca ver con bastante frecuencia. Entonces, ahí ya en ese caso, son pacientes mucho más complejos y lo que hago es hablar directamente, digamos, con el psiquiatra, le planteo, digamos, las opciones y las alternativas que pudiéramos tener, ya, para poder tener al final un buen manejo, pero un manejo en equipo, ¿no? Ahora, si uno hace un abordaje solamente el tema de los medicamentos y excluye todas las otras medidas, obviamente que sería un abordaje muy sesgado. Por lo tanto, muchas veces pasa también que algún medicamento puede, por ejemplo, tener dentro de la descripción como efecto lateral un problema de mareo, inestabilidad, ¿no? Pero si uno hace todo el conjunto de las otras cosas que se pueden hacer, muchas veces se compensa y realmente se logra, eh, en el fondo, al paciente en general mejorar su condición, su calidad de vida, sobre todo en términos de eh, desplazamiento en la marcha y, y sensación de, eh, de estabilidad y, y, digamos, y disminución en el miedo a las caídas, ¿ya? Ok, ok. Y por último... Eh... No la estamos escuchando, doctora. Es decir, la... ¿Aquí nos ya me pedimos, escuchan? nos escuchan? Sí, nos perdimos unos 20 segundos de, de audio. Una vez que hace el diagnóstico con las pruebas calóricas, silla rotatoria, impulso cefálico, eh, ¿las vuelve a repetir a lo, después de, a no sé, 6 8 meses de tratamiento y de rehabilitación o ya no vuelve a repetir las pruebas? A ver, eh, hay que ser, bueno, a ver, en general. Yo dispongo solamente de pruebas calóricas y dispongo de que de impulse. Yo no tengo sillón rotatorio. En Chile deben haber quizás dos o tres sillones rotatorios ya, que deben estar funcionando. Eh, nuevamente en un hospital de la Fuerza Aérea y después hay una clínica privada en Santiago que lo tiene. ¿ya? Eh, de estos dos exámenes, normalmente las pruebas calóricas son exámenes que en general no se toleran bien, a pesar de que la respuesta que se tiene no es una respuesta muy intensa, por lo tanto en general se toleran bastante bien. Yo ocupo la estimulación con aire caliente y aire frío y en general con ese tipo de modalidad la, los pacientes lo toleran bastante bien. ¿ya? Ahora, eh, los costos que tienen estos exámenes no son costos... Eh, eh, por el costo de los equipos, no son costos que sean baratos, por lo tanto, la posibilidad de irlos repitiendo cada cierta cantidad de tiempo es bastante limitada. Con suerte, con suerte, uno puede eh, ir repitiendo a lo mejor un video head input test, ¿ya? Pero eh, aquí pienso que lo que más importa en el fondo es, más que tener un examen, para mí lo que más me importa es que yo mando al paciente a un rehabilitador, el rehabilitador hace un protocolo, hace todo un manejo, y él después me hace una devolución con un informe completo. Yo le doy mucho más valor a eso que el hacer un estudio aislado, porque ellos tienen mucha experiencia. En Latinoamérica existen excelentes realizadores en todos los países latinoamericanos. Eh, el tema de la relación vestibular es un tema que se ha estudiado. Hay muchas personas que se han formado muy bien. Y por lo tanto pienso de que cuando uno recibe un informe de ellos, es un informe en el cual uno puede confiar. ¿no? Y, y, y eso sí que tiene un valor más importante. O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente que le hacen un, un test tan simple como, eh, el, eh, digamos, de estar sentado en una silla, a andar tres metros, volver, que se llama el time and go, y hay una disminución en la, la cantidad de pasos, por ejemplo, o hay una disminución en la cantidad de tiempo y se ve una mayor seguridad, para mí eso tiene mucho más valor que un, un video de impulse test en el cual, por ejemplo, podría mejorar un poco la ganancia. Para mí es irrelevante. Distinto es, por ejemplo, cuando uno tiene un paciente con una apariencia vestibular aguda, donde uno ve el cambio de las sacadas, la modalidad de las los distintos patrones que pueden irse dando y la mejoría de la ganancia, ¿no? Como para poder, para poder definir lo que se llama una recuperación ad o una recuperación parcial. Eso es totalmente distinto. Yo creo que en esto pienso que lo más importante es trabajar en equipo. Yo creo que aquí, desgraciadamente, digamos, con los adultos mayores en todos nuestros países, tenemos falencias que son muy graves, muy graves, ¿no? Porque si bien es cierto, se han hecho grandes esfuerzos, la verdad es que siempre va a ser poco. Tal como decías tú al inicio, la población, eh, digamos, adultos mayores cada vez va creciendo. Si uno analiza, por ejemplo, la estadística de batía, alrededor de los 65 años, un 30% de la población... Tiene previa vestibulopatía en los 65 años. En los 80, el 50%. O sea, calculemos solamente en México, que ustedes son ciento y tantos millones de habitantes, imagínense, imagínense la cantidad de pacientes que implica eso. O sea, hay posibilidad, por ejemplo, de hacerle eh, estos exámenes que nosotros dijimos. ¿Me entienden? O sea, tenemos que ser pragmáticos, ¿no? Por eso es que cuando yo hablé del manejo. Creo que lo más importante es evitar las caídas, preocuparnos de las cosas que realmente podemos tener incidencia, el tema de los medicamentos, el preocuparnos en el fondo de poder eh, tener un equipo con algún rehabilitador que nos pueda ver nuestros pacientes. Y a través de eso, con ese feedback, poder ir haciéndonos la experiencia poco a poco, ir ayudando a los pacientes. ¿Ya? Eh, Esta es una patología que es muy reciente, o sea, o sea que fue catalogada o fue definida recién hace dos años. O sea, estamos recién en pañales, estamos recién aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, digamos. Eh, los criterios diagnósticos, estamos recién aprendiendo de que existe esta entidad, estamos aprendiendo el concepto de que esta es una entidad que está en el contexto de distintas comorbilidades y en un contexto de un paciente que es un adulto mayor, que se siente que va envejeciendo, que se siente que va siendo cada vez más limitado. Y si uno, si nos proyectamos nosotros, nosotros que somos, por ejemplo, eh, profesionales de la salud, que somos personas activas. ¿no? Como, como se, 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 se diría, digamos, en una, en una terminología inglesa, son personas clever ¿no? O sea, personas que estamos siempre, ¿no? Rápido, haciendo todo, somos eh, muchas veces, desde el punto de vista cognitivo, eh, lo, está muy desarrollado, el tema de, de motricidad fina y todo eso lo vamos viviendo que se va a ir menguando, menguando, menguando. Entonces, imagínense esa situación. Imaginémonos cada uno nosotros en la situación. Imaginémonos nosotros en 10 años más, en 15 años más, en 20 años más, en 30 años más. ¿Cuál es la percepción que vamos a tener? ¿Me entienden? Yo lo único que espero que si me tiene que hacer un CBEMPS y me sale ausente, me sale alterado, sea porque tenga un nódulo de mastodio que está atrófico, no porque está malo el saculo, ¿me entienden? Porque, porque eso va a significar otra cosa, ¿no? Pero lo, lo que quiero decir es que... Eh, creo que la mirada para poder entender bien la previo batía es que nosotros eh, tengamos una empatía especial con una persona que vive esta condición porque así nos vamos a poder imaginar todas las situaciones no por ejemplo eh, aquí en la zona sur de Chile las casas son de un piso normalmente pero todas las casas alemanas son de dos pisos entonces si yo tengo una paciente que tiene previo que es de origen alemán, yo claramente le voy a decir, mire señora, usted ubica el mejor lugar en el primer piso y ese va a ser ahí se hace su dormitorio, aquí es normal que tenga calefacción, digamos en, en la cocina, entonces coloque se al lado de la cocina porque va a estar usted bien, ¿me entiende? O sea, es ponerse en el lugar de esa persona y poder en base a la ascendencia que uno tiene sobre ella y sobre la familia poder lograr, lograr el mejor ambiente, digamos, y la mejor calidad de día que ella necesita, ¿no? Pero son cosas prácticas, son cosas pequeñas, ¿no? El colocar baranda, por ejemplo, a una escala, una cosa simple. Eh, el, el, por ejemplo, el decirle, mire, ¿sabe qué? Usted, si cocina algo, cocine con los fuegos que están pegados a la pared, no pegados al pasillo, por ejemplo. Porque si usted cocina con los fuegos, puede tener una caída, puede quemarse, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, yo creo que es súper, súper importante. El eh, incluso el preguntar: eh, A ver, señora, usted de la casa, de la puerta de su casa a la calle, ¿cuánto tiene que caminar? ¿Está, ¿Está pavimentado ese trozo, por ejemplo? ¿O tiene pasto, por ejemplo? ¿O es barro? ¿O es qué? ¿Me entienden? Entonces, son cosas de ese tipo, porque en el fondo nuestra mirada tiene que ser para evitar las caídas. Eso es la parte más importante. Si nosotros logramos, eh, digamos, ese elemento, ya. Perfecto. Si además, por ejemplo, de una persona que nosotros podemos manejar todo el tema social, donde hay un consultorio que es público, por ejemplo, y donde hay un, un programa de estimulación cognitiva, donde hay un programa de ejercicio, donde hay un programa de distintos tipos que en Chile se están implementando poco a poco, o sea, obviamente que tenemos que vivir a esta persona que se integra a esto, con pandemia, sin pandemia, ¿no? Tenemos que tratar de buscar los elementos para que pueda mejorar su calidad de vida. ¿no? y tener un adulto mayor que sea feliz. ¿no? Eso es lo que por lo menos yo pienso para mí, yo creo que cada uno de nosotros piensa lo mismo para cada uno de ustedes, o para sus padres. ¿no? Hemos visto todos ¿no? la realidad de lo que han vivido nuestros padres, eh, y, y la verdad es que eh, muchos de ellos probablemente han tenido un precio de sin diagnóstico, sin nada, ¿ya? Y, y quizás tuvieron una condición que a lo mejor nosotros podríamos, quizás, haber ayudado más, no sé, por ejemplo, ¿no? Eh, el mantener el estado físico también, es un tema que es súper importante, que siempre nos, nos cuesta a los médicos, ¿no? Somos muy sedentarios, muy de tema de escritores, muy de tema de estudiar, nos encanta, pero en la práctica nosotros tenemos que tener eh, como una mirada eh, distinta, yo creo, ¿no? Eh, a partir de ahora, ¿ok? Espero haber podido responder tu pregunta, doctora. Muchas gracias. Sí. Eh, es un tema, doctor Pinto, que usted nos lo ha mostrado eh, muy sencillo en, en este rato. Es un tema que pudiéramos pasar horas y horas platicando algunas cosas, algunas de ellas con algo de bases, pero algunas otras todavía solo con... Eh, sentimientos de lo que está pasando a, a la gente, sentimientos de un aspecto social, que ahora en sus últimos comentarios lo decía, y, y que todos vamos a ir para allá. Esto es, es un diagnóstico que es inevitable para, para todos nosotros y que reper, repercutirá mucho en la calidad de vida que, que tengamos. Eh, es una situación que tendrá que ver también con una evaluación multiespecialidad para poder tomar en cuenta todas las alteraciones visuales, musculoesqueléticas, eh, metabólicas, que estoy seguro que los que están escuchando esta plática pues, eh, se van a estar sensibilizando con esto de hacer equipo eh, para el diagnóstico y para, y para el manejo. Eh, y en esto que también decía de, de empatía, pues es muy interesante cómo si sí tenemos la empatía cuando tenemos un bebé para en el día a día estar agachados, para llevarlos de la mano, para evitar que se tropiecen con algo, para que vayan desarrollándose. Y en esta otra etapa de la vida, pues no hemos desarrollado todavía esa, esa empatía. La esperanza de vida que se ha mejorado mucho en los últimos quizá 30 años eh, ha ido eh, más rápido que esta empatía que podamos no, eh, generar en nosotros para poner, poder tener esos cuidados con, con estos pacientes y que muchos de ellos eh, no solo van a ser pacientes, sino que son nuestros familiares o nosotros mismos. Eh, Quería preguntarle, el diagnóstico, el criterio Barani nos señala en uno de ellos que debe ser un diagnóstico siempre y cuando se hayan excluido otras posibles causas que lo puedan explicar. Sin embargo, ¿qué hacer o cómo poder diferenciar en todos aquellos pacientes que han tenido ya una lesión vestibular unio-bilateral previa para determinar si todo el daño que tienen puede ser por eso o ya están en una etapa de presbivestipulopatía, sobre todo si estamos hablando en una edad que no sea tan prevalente este diagnóstico. Vale, buena la pregunta. De hecho, yo puse un ejemplo donde, por ejemplo, cuando hablaba del tema del manejo de las crisis con los medicamentos, puse paciente con previo estuolopatía, de de con antecedentes de una varice vestibular antigua, eh, que, tenía, que no acaba de compensar y que tenía de repente eh, descompensaciones recurrentes. ¿no? Yo creo que lo que permite hacer el diagnóstico en esos casos es básicamente la historia clínica. ¿bien? La historia clínica nos va a permitir definir eh, cuándo partió este cuadro, cómo eran los episodios, eh, pedirle los exámenes que se hicieron con, digamos, con anterioridad. Y, por ejemplo, en el caso de una apariencia vestibular unilateral, intentar recuperar esos exámenes que muestran o que evidencian un déficit vestibular unilateral, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, la posibilidad de tener un par de B hit de ese paciente, vamos a ver a lo mejor un B-Hit con la fase aguda, con, de, con una ganancia muy baja, por ejemplo, con eh, una sacada over y cover, por ejemplo, que son muy notorias, y a lo mejor al cabo de un tiempo una regulación de la ganancia y una, eh, a, digamos, desaparición de las sacadas over y eh, la sacada y persistencia, digamos, de algunas sacadas cover, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo ese caso. Pero... Tú tienes razón, cuando se habla, digamos, de una prevestrualidad y colocamos 60 años, la verdad es que el proceso de envejecimiento del sistema es mucho más precoz que ese, ¿no? Hay estudios ya de personas de los 50 años que ya tienen signos de degeneración a nivel de las máculas auriculares, saculares y eh, a nivel de los canales semicirculares, ¿ya? En resumen, yo creo que la pregunta solamente se puede definir en base a... La historia clínica. Los exámenes pueden ser bastante anodinos, pueden ser bastante inespecíficos. Y tal como yo les decía cuando expliqué el tema de las pruebas calóricas, tú puedes tener una prueba calórica, por ejemplo, donde la sumatoria de todas las fases lentas esté en el rango de 6 a 25, que sería un rango de predirectibularidad. Y puedes tener también una simetría, pero esa interpretación digamos, como para poder definir que además de la vestibularidad existe una simetría, digamos, y una parece vestibular además, eso no se puede aplicar porque los rangos, digamos, son muy bajos, ¿ya? Eh, pequeños cambios de uno o dos eh, grados en la velocidad de la fase lenta ya te distorsiona todo, ¿no? Y todos los que hacemos videoclografía o todos los que hacemos electronetamografía, la verdad es que vemos que un paciente puede estar un día muy atento y colaborando muy bien, otro día puede estar fijándonos, eh, hacer fijación ocular y rápidamente nos disminuye la velocidad de la fase lenta. ¿no? Y, lo, y, los, y los cambios son bastante dramáticos. ¿no? Eh, por ejemplo, hace unos pocos días atrás me tuve una paciente, eh, yo hago las pruebas calóricas después de hacer las pruebas, de, 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 digamos, las pruebas posturales y eh, una paciente que tenía un cuadro central con un vértigo postural central y, eh, por ejemplo, en el Hall-Pike me hizo unos eh, movimientos horizontales, ¿no? Que no correspondía. Bueno, le hice la prueba calórica después de que yo visualmente vi que no había ningún estigma horizontal y me apareció en la primera estimulación en, la, en el calor eh, agua caliente, oído derecho, una respuesta de 30 grados en la fase lenta. 30. Y no... No, yo decía, bueno, ah, perfecto, o sea, no, 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 me, no, no acababa de entender muy bien. Hice el otro lado y en promedio eran 8, 10, todos los otros lados. ¿Qué hice? Repetí la calórica del lado derecho que fue la inicial. La respuesta al final, después de darle unos 5 minutos de tiempo para que no hubiera ninguna interferencia de la otra estructura calórica, era 10. ¿Con qué valor me quedé yo? ¿Con el 30 o con el 10? Con el 10. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Que la variabilidad es bastante grande. Entonces, el poner nuestros diagnósticos basados exclusivamente en exámenes, creo que es muy limitado. Yo creo que lo que más vale es realmente la historia clínica y el examen clínico que nosotros podamos hacer. Yo, la verdad, digamos que sigo por la escuela antigua, ¿no? eh, creo que el diagnóstico neurológico uno lo puede obtener en la mayoría de los casos, 70, 80, 90%, de acuerdo a la experiencia que tenga la, la, la persona. Basado básicamente en evaluaciones clínicas. ¿no? Espero haberte podido responder la, la pregunta, doctor García. Sí, claro. ¿Habrá algún, los pacientes mayores pues también tienen que utilizar eh, corrección visual. Eh, ¿Alguna relación, algunos de ellos prefieren los lentes multifocales? ¿Alguna correlación entre este tipo de eh, corrección visual, por mayor o menor? Eh, alteración relacionada con la presb presbivestipulopatía? Mira, no hay estudios en, en relación a eso. No hay estudio porque en el fondo el tema de la presbivestipulopatía tiene que considerar que fue recién definida hace dos años atrás. ¿ya? Ahora, lo que yo sí te puedo aportar, pero no desde la línea de la presbivestipulopatía, sino que desde la línea de eh, todo lo que significa... Mmm, eh, la, el cambio de, digamos, de visión o la relación entre la visión y, eh, y la y, digamos, y los tipos de los vestibulares, ¿no? de todo este conflicto que se produce a nivel visual y vestibular. Eh, eso sí, en el fondo, existe, eso sí es real y eso sí que puede provocar un problema de cinetosis, sobre todo en los primeros días, cuando se ha puesto, por ejemplo, unos lentes. Eh, y están los primeros días hasta que la persona realmente se adapte, ¿no? Eh, y después en principio debería poder adaptarse, ¿no? y debería no tener mayor interferencia el hecho de usar los lentes eh, multifocales o bifocales, ¿ya? pero en la etapa inicial, los primeros dos tres días, sí que un paciente que tiene conflicto visual y sí que un paciente que tiene riesgo alto riesgo de hacer cinetosis ¿ya? Muy bien, doctor, eh, muy completa su, su conferencia. La verdad es de que nos habló de todos los aspectos. Y me gusta un comentario que puso aquí Mónica Dávila Rojas en relación a, a, a la participación de la familia, porque es verdad que muchas veces llegan eh, el, el, la, el adulto mayor con su familiar en espera de que uno les dé una pastilla milagrosa y que con eso ya se resuelva el problema. Sin embargo, como bien lo, lo, lo estuvo diciendo en la plática, se requiere mucho la participación de la familia. Eh, por otro lado, es verdad también lo que menciona aquí Mónica Dávila, que eh, una de las cosas que son muy importantes en la vida es... Eh, el tener independencia, independencia de, de decir, quiero ir al, al, a, al cine, quiero ir a la, a la plaza, y, y no necesito que me lleve nadie, o sea, yo puedo ir. Y eso lo van perdiendo los, los, los ancianos, y eso los deprime, ¿no? Entonces, yo, yo lo que les digo siempre es de que no existe una pastilla milagrosa, que necesita apoyar la familia, y. Y por un lado les doy el mensaje de que deben de tener medidas de precaución para que no se caiga eh, el paciente. Pero por otro lado, el paciente se tiene que mover porque el sistema del equilibrio necesita movimiento. Si no se mueve, cada vez va a estar peor. Eh, y, y, y bueno, en esta época de COVID también ha pasado que la gente, le, el, la gente grande como es más susceptible de... De que se pueda complicar con el COVID, pues muchos de ellos no salen a la calle. Entonces, eso hace que estén con menos movimiento. Y, y, y pues bueno, esto yo creo que aumenta malos trastornos vestibulares, el, el, el trastorno del equilibrio en, el, en, el, en este tipo de pacientes. Eh, pues no sé qué opinión tenga en relación a, a, a estos comentarios, doctor. Bueno, básicamente eh, decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú está, estás comentando. ¿no? Eh, creo que el tema de la pandemia nos ha afectado eh, de forma bastante significativa. Por ejemplo, mmm, yo creo que falta todavía un poco, quizás, pero probablemente todo lo que son las incidencias de vértigo cultural, para el sistema han ha aumentado de forma significativa. Todo lo que son trastornos del equilibrio asociado a trastornos emocionales, como el 3PD, por ejemplo, yo creo que también ha aumentado de forma significativa. Los pacientes que se puedan descompensar después de una apariencia vestibular aguda, que la tienen absolutamente compensada, ¿no? Pero que el encierro, muchas veces, el enfrentarse con la misma persona en la casa, genera situaciones, digamos, de conflicto. Creo que todo eso en principio ha aumentado la incidencia de patología vestibular, patología autonormológica en general, ¿no? Eh, bueno, estamos en esto. Creo que aún con esto eh, tenemos la posibilidad igual de poder ayudar a muchas personas, ¿no? eh, Lo que comenta Mónica Dávila es un tema real eh, en relación al tema de la familia. Creo que nosotros tenemos que tener una visión amplia. Siempre, quizás como especialista, nosotros tenemos una visión quizás como muy eh, intentando de optimizar. Nuestro conocimiento y sistematizar nuestro conocimiento en base a situaciones específicas. Yo creo que esto, dentro de la tecnología es algo que se tiene que hacer absolutamente al revés. El embudo no tiene que estar mirando al agujero estrecho. Yo creo que el embudo tiene que estar mirando hacia la parte ancha. Tiene que ayudarnos a mirar el contexto familiar, el contexto social, todos los contextos de las otras comodidades Esto nos obliga a relacionarnos con otros especialistas, por ejemplo, ¿no? Y eso, eh, la verdad es que nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, ¿no? Eh, tenemos que salir de nuestra zona de confort y tenemos que realmente buscar estos otros espacios para poder ayudar mejor a nuestros enfermos, si es tan simple como eso, ¿no? Y intentar eh, establecer redes de apoyo que, que no son fáciles, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pacientes con migraña vestibular eh, que, el, que están en tratamiento con psiquiatra y tratar de hablar con un psiquiatra es muy difícil. ¿No? uno le puede mandar un correo electrónico uno le puede mandar un WhatsApp o le deja al teléfono mándele un WhatsApp doctor nada o sea respuesta cero no no o sea eh, y eso es lo real no y le pasa a usted me pasa a mí nos pasa a todos entonces eh, los médicos que trabajan a nivel digamos hospitalario probablemente tienen más posibilidades de poder establecer este tipo de vínculos y yo creo que eso es algo muy bueno para todos no sí ¿Mm? Sí, pues no sé si quieran dar algún comentario final, alguno de los. Usted, doctor Pinto, algún último Pinto mensaje para el auditorio. Aquí veo en el chat: una, alguien pregunta por algún medicamento para la peregrin batía sí, sí. Respuesta: no hay. No hay. ¿Qué es lo que funciona? Rehabilitación vestibular, pero todas las otras medidas que nosotros, en el fondo, eh, hemos propuesto. Porque si bien es cierto no hay tampoco ninguna publicación que considere todas estas medidas que se propusieron en, en digamos en la, en la charla eh, pienso que son medidas que tienen un fundamento fisiológico fisiopatológico y creo que deberían funcionar no eh, alguien pregunta también por el tema de la dieta la dieta no creo que haya ninguna dieta en específico digamos no el tai chi ayuda sí el tai chi ayuda el tai chi ayuda Todas estas técnicas de relajación, todas estas técnicas, digamos, de movimiento, todo esto, sí. Todo lo que signifique estimulación cognitiva, todo lo que signifique eh, estimulación motora, eh, todos estos ejercicios de equilibrio, como el Tai Chi, por ejemplo, ¿no? eso, eh, quitándole la parte filosófica que tiene el Tai Chi, la verdad es que podría ser una ayuda importante. Eh, hace unos 15 o 20 años atrás, yo, eh, aquí en Chile no había rehabilitadores. Entonces, yo estaba en un lugar donde había una persona que decía Tai Chi, y era la única eh, persona que yo podía, en el fondo, pedirle ayuda, que me ayudara con los pacientes. Y obviamente que estaba feliz, porque le mandaba a todos los pacientes, digamos, con, eh, ¿no? que necesitaban una rehabilitación vestibular, y los pacientes también felices, porque estaban haciendo una cosa distinta, les parecía curioso esto, ¿no? Y eh, afortunadamente hay publicaciones que respaldan eh, el uso de técnicas de Tai Chi en pacientes con déficit vestibulares, ¿no? Así que uno lo podía hacer, digamos, con el respaldo científico adecuado. ¿no? Preguntan también mucho de, de los CBEMS, eh, si hay algún otro comentario sobre eso, este, qué tanto ayudarán. Nos comentaba que el CBEMS pues, estaría disminuido ¿no? en estos pacientes. Sí, hay que considerar que un, los pacientes más de 60 años, hay un 20% de pacientes que ya no tienen CBEMS ya no lo tienen no lo tienen porque tienen un músculo este atrofiado digamos y ya no está presente dentro de los que los tienen presente podría estar disminuido no y lo que se ha estudiado ha sido básicamente los sevems no se han estudiado los obems y no se ha establecido una relación entre los digamos y este eh, y digamos y el deterioro cognitivo asociado a alzheimer o alguna otra condición de déficit cognitivo moderado o, o, o severo no es eh, lo único que hay y está recién empezando eso o sea en el fondo eh, son publicaciones que no tienen tanto a, tantos años no no se ha seguido con esa línea de investigación por ejemplo tenemos un trabajo de no sé de hace un año hace dos años eh, los trabajos que hay son del año 2015 2016 pero sí que lo plantearon lo plantearon de forma bastante digamos severa con una evidencia científica bastante clara no o sea todos los pacientes que tenían sebum alterado todos los pacientes digamos desarrollaron problemas cognitivos importantes los que tenían sebum normales estaban bien ¿No? Entonces, obviamente que si bien es cierto, la muestra a lo mejor no era tan grande, no ir alrededor de 14 pacientes, la verdad es que pone ahí una luz amarilla como mínimo como para que nosotros pongamos atención en esto. ¿no? Y la idea es que podamos difundir el conocimiento de tal forma que si tenemos pacientes que tienen un CBEMS, digamos, y además existe un contexto de alteraciones cognitivas, entonces, obviamente, ponernos en contacto con el, con el neurólogo y poder hacerle ver y decirle, mira, ojo, aquí esto está aquí. No, es como la alteración olfatoria en, el, en, el, en la enfermedad de Parkinson, ¿no? O sea, alguien que tiene una alteración olfatoria en la enfermedad, no sabemos que eso puede terminar en un Parkinson. Y probablemente los neurólogos lo primero que preguntan cuando hay un paciente con temblor cómo está, o digamos, cómo está su olfacción ¿no? Descartando por supuesto los pacientes post COVID que obviamente que quedan con déficit olfatorio. ¿no? Cisneros, creo que no, no ha comentado. Bueno, pues. Muchísimas gracias, doctor Pinto. La verdad es de que ya quisiéramos tener un congreso presencial como lo mencionó al principio y créeme que, bueno, yo no sé si yo lo voy a organizar porque sabrá Dios cuándo termine este, esta pandemia, pero la verdad es que nos gustaría verlo aquí en, acá en México y, y, y bueno, charlar frente a frente y, y pues que nos siga compartiendo sus conocimientos. Eh, yo espero que, ojalá en un año se pueda hacer, no sé, quién sabe. La verdad es que ahorita está un poco complicado y, y pues eh, acá en México pues eh, tiene otra patria, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí. Y, y muchas gracias porque la verdad es que como ahorita lo mencionó usted, divulgar el conocimiento y, y quién más que usted para decir eso, usted que ha unido a, a Latinoamérica médicos de... De, 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 de Latinoamérica, todo el mundo lo conoce y lo quiere. No, y no, Latinoamérica, somos más famosos en Latinoamérica que en Chile, la verdad. No, sí. pero esto, esto es, es así, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Creo que tiene que ser así. Yo creo que es lo normal. No creo que sea bueno creerse el cuento. Yo no, de hecho, yo no me creo el cuento. Eh, la verdad, digamos que yo creo que aquí lo más importante es tener eh, claro de que el conocimiento es algo libre, el conocimiento tiene que ser para divulgar, para que otros aprendan, y en el fondo nosotros como personas que eh, transmitimos nuestra experiencia, y eso lo digo por todos, por todos los que estamos aquí en este, digamos, en el área de panel y todos los colegas que también están escuchando, eh, yo creo que la gran gratificación que podemos tener es que al enseñar a otras personas, esas personas ayudan mejor a sus pacientes, esas personas enseñan en a su vez a otras personas y se replica el conocimiento. Y yo creo que, no, o sea, no creo que haya un acto más grande ni, ni, digamos, y que nos pueda dar más alegría a las personas que nos gusta compartir conocimiento, que nos gusta estudiar, que nos gusta aprender, que nos gusta discutir, que nos gusta en el fondo tratar de, de poner las distintas aristas, las distintas miradas eh, en un tema que muchas veces está como consolidado, pero, pero sí siempre tiene la capacidad de cuestionar, siempre tiene la capacidad de tener este espíritu crítico y este espíritu de, de, de aprender, ¿ya? Sí, eh, sí. Me gustaría volver quizás al inicio de mi presentación eh, eh, porque ustedes están hoy día en el Día de la Bandera y quería contarles una anécdota, ¿ya? Eh, que puede ser quizás como bastante simpática, ¿no? Yo soy hijo de militar, de un marino de la Armada de Chile, que es, un, digamos, una institución que es, eh, es una institución que se siente muy orgullosa de sí, ¿no? Eh, y, y la verdad, digamos, que para mí el tema de la bandera es un tema muy importante, porque mi, mi padre, digamos, cuando éramos pequeños, eh, hacíamos, digamos, el, la ceremonia en casa, ¿no? De izamiento de la bandera, ¿no? Y, y, y la, cantábamos nuestra canción nacional, la canción nacional chilena, digamos, izando la bandera, ¿no? él, eh, digamos, izaba la bandera y tenía los típicos palos, ¿no? como de, de un instituto militar, ¿no? no era el palo vertical, ¿no? sino que era el palo vertical con una especie de cruz, con una cosa al ¿no? entonces era todo un tema, ¿no? entonces nuestros vecinos se burlaban mucho de nosotros, ¿no? Eh, por claro, nos veían, ca digamos, cantando la, la canción nacional y, y izando la bandera, ¿no? Entonces, claro, eso cuando uno era niño, obviamente que no lo tomaba quizás tan bien y obviamente que motivó más de alguna pelea con algún vecino, ¿no? Y, pero era por, por la bandera, ¿no? Era por la bandera. ¿no? Así que yo la verdad es que eh, cuando veo la bandera mexicana, veo que es una bandera que es hermosa, veo que es una bandera que, que realmente para ustedes, realmente debe ser algo muy, muy importante. Lo mío que para mí es la, la bandera chilena, ¿no? eh, donde uno la mira, pero sabe lo que significa cada color, lo que significa cada forma. Así que disfruten, les queda un poco rato más todavía el día de la bandera y les mando un abrazo eh, en especial a todos los colegas mexicanos, a todos los profesionales mexicanos que nos están viendo y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, como ustedes tienen residentes que nos están escuchando, eh, que se puedan poner en contacto si tienen alguna duda de esta presentación y reitero el ofrecimiento, que si alguien quiere... La presentación, yo la verdad es que no tengo ningún problema en compartirla, ni uno, ¿no? Eh, para mí, cuando yo hago una presentación, esa presentación ya queda quemada, es eh, una presentación que ya no se puede usar, y cuando a uno le pueden pedir el mismo tema después, uno tiene que replantearse todo, ¿no? Todo y replantearlo, porque es la única forma como uno va creciendo, como uno realmente, eh, no, en el fondo es como colocarse uno mismo una meta, ¿no? Eh, llegué a esta meta y la quemé, ahora lo que viene, ¿no? Creo que es la mejor forma de siempre tener un autoestímulo. Así que encantado de compartirla. Eh, yo ya la mandé la, la presentación. La, tienen en, eh, la tiene la persona encargada de la parte técnica del, digamos, del colegio. Eh, tanto el PDF como el PowerPoint. ¿Ya? Creo que la podemos subir a YouTube, ¿no, Erika? Para que esté al alcance de todo el mundo. Claro que sí. sí. Si usted lo permite, doctor Pinto. No hay problema. Sí, sí, no. Sí. Pues muchas gracias, doctor Pinto. Muchas gracias, Erika, por conseguirnos a tan brillante ponente. Y, y muchas gracias a, a, a los panelistas. Gracias al público que hubo de, de toda Latinoamérica. La verdad me impresiona el cariño que le tienen, doctor. Ojalá lleguemos a tener ese cariño también nosotros. Y pues bienvenido. Ojalá lo podamos ver por acá. Gracias a todos. Buenas noches y... Y que estén muy bien. Eh, tenemos la sesión el 31 de, de marzo. Eh, tenemos de ponente al doctor Rafael Jaramillo. Él nos va a hablar sobre técnicas de reanimación facial. Están invitados todos. Ya les mandaré al grupo Geno también la, el link y la, para que se puedan conectar. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.